Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy nos encontramos de nuevo en la presa del Jigüite. Si han visto el primer video que tuvimos en el canal de la presa del Jigüite, se lo dejamos aquí en el link o en la descripción del video. Aquí pues ha llovido mucho, ¿verdad, hermana? Sí, y se desbordó todo y hay ahora una gran cascada por si gustan ver. Aguas que te comes el micrófono. Bueno, la verdad está muy bonito este lugar. Les dije por si quieren venir, hay mucho lugar para estacionarse, hay juegos, hay peces para comer, hay mucha botana, por si quieren, ¿verdad? Si quieren ver más de esta presa, ¡vamos! Chicos y chicas, aquí a mis espaldas está la cortina de la presa, que cuando llueve se desmorona, se desborda todo, ¿verdad? ¡Sí! Aquí cuando llueve mucho, viene mucha gente a mojarse y a bañarse. Hermano, ¿sí te daría miedo aventarte aquí a nadar? No. ¿Y encontrarte un pescado? No. Entonces, ¿qué te da miedo? Nada. ¿Cómo que? Me quiero encontrar un caballito de mar, un delfín. Ah, pues, para ti sí que está bueno. Me quiero enseñar eso. Sí, ¿verdad? ¡Sí! Aquí, ahorita, creo que nos vamos a meter aquí nomás los pies a caminar un ratito, ¿verdad? No te comas el micro. Bueno, ¿quieren ver más? ¡Vamos! We'll be right back.
tal les pareció, chicos y chicas, la visita a la presa del Jiguite? ¿Les gustó, verdad? Ya vieron que hay mucha agua. Nos tuvimos que ir y cambiarnos porque había mucha gente y no nos podíamos ir de ahí, ¿verdad? Sí, no. Si vieran cómo se puso ahí, se van a desmayar. Hacía mucho sol, pero sí nos la pasamos muy bien. ¿Vieron cuánta agua había, verdad? Estaba muy grande esa presa, o lo está hasta ahorita. Casi todo se inunda. Ahí por donde está el agua de donde tomamos agua, está inundado todo bien feo, ¿verdad? Sí, pero les digo algo, ahí vi una cascada. Una cascada que te puedes caminar por ahí, pero yo no lo hice, ni mi hermana ni nadie, porque pues el agua te salta o te encuentras un pez y te resbalas, ¿verdad? Sí, o sea, un cangrejo y te muerde el pie. ¡Ay, qué miedo! Bueno, pero nos vinimos aquí a practicar skateboarding y mi hermana pues ya sabe mantener el equilibrio. Tener el equilibrio y ya les sabe dar poquito. Yo también, pero bueno, ahí le vemos más o menos. Ahorita les vamos a dejar unas tomas de cómo vamos a patinar ahorita. ¿Quieren verlas? Vamos allá. Ya terminamos las prácticas de skateboarding, ¿verdad? Sí, pues le mando un saludo a mi tío de cachetitos de bombón. Sí, muchos saludos. Les voy a mandar yo también unos saluditos a dos personas. A una prima mía que se llama Chelly y a mi tía linda que vive en Mexicali, ¿verdad? Sí. Y los vamos a dejar acá con unas tomas, pero antes de eso, apoyen al canal, suscríbanse por favor. Y vamos a subir muchos videos divertidos, ¿verdad? ¡Te dejen sus comentarios! ¡Vamos a dejarlos con estas tomas! ¡Vamos!
Mm-hmm.